Hola a todos, ¿qué tal? Les habla Roberto. Y hoy vamos a revisar el trípode marca Vivitar modelo TGT58TR. Este trípode lo compré para ser usado con una cámara Nikon D5300, es un modelo DSLR. Así que es una cámara, bueno, sí, semiprofesional, bastante buena. Así es que continuemos con la revisión del trípode Vivitar. Bueno, continuando con la revisión, tenemos acá la marca Vivitar. Y bueno, tenemos sus características principales. Nos dice que tiene una altura máxima de 57 pulgadas, tiene una de 21 pulgadas cuando está totalmente retraído y tiene una capacidad para soportar un peso hasta de 6 libras o un poquito menos de 3 kilos. Esto, otra de las cosas que encontré en el fondo de la caja es esto de acá que me dice que puedo descargar lo que es Vivitar Experience Image Center. Me imagino que es un programa para manejar las fotos o algo por ahí y video, y me da también justo la página web y me dice que pelando esa cintita que está acá arriba, esto va a haber un código o un serial para poder introducir para así poder descargar totalmente gratis lo que es este programa, ¿no? Así es que ahora vamos a ver el trípode en sí. Este es el trípode Vivitar. Como pueden ver, se encuentra extendido en su totalidad. Son 57 pulgadas. Estoy a una distancia de un poquito más de 2 metros para que pueda entrar toda la imagen en la cámara. Ahora me voy a acercar para que puedan ver un poco mejor lo que es la distribución del trípode. Tenemos la doble extensión de las patas. La primera, la segunda, esto sería el cuerpo. Esto de acá es un eje que tiene como unas ranuras para que luego a través de esta manija podamos, como pueden ver, subir y bajar lo que es el cuello, si se podría decir, ¿no? Ahora, de lo más importante que hay dentro de lo que es este trípode es que podemos manejar el ángulo entre tres maneras. Tenemos aflojando acá, como pueden ver, así. Tenemos lo que es el cabeceo hacia adelante y hacia atrás. Ajustamos, tenemos lo que es la rotación 360 grados y también para cuando queremos cambiar el ángulo tenemos esta opción. Ahora tenemos acá, como pueden ver, esta pequeña llave de que nos permite liberar la cámara rápidamente. No, esto también tiene un accesorio la cual se conecta en la base de la cámara, fotográfica o de filmar, para que así esta vaya y encaje dentro de esta ranura. Otra de las cosas que tiene es que tiene dos niveles. El primer nivel es el de acá, que nos ayuda a nivelar cuando queremos bajar lo que sería la extensión de las patitas, ¿no? Y tenerlo nivelado. Esto nos dice cuando la burbuja está en el centro de que está totalmente nivelado, entonces no nos tenemos que preocupar de que la cámara o en sí la imagen salga chueca o torcida, ¿no? También acá, como pueden ver, tenemos otro nivel, el cual nos permite también nivelar la cámara para que la imagen salga derecho. Una de las cosas, otra de los accesorios que tiene es esta manija que nos permite cargar el trípode en sí. Una de las cosas que sí me gustó bastante sobre esta cámara es el gancho para poder colgarlo cuando está totalmente retraído y también que cuenta con unas patitas de goma, así que cuando se encuentren superficies que son resbalosas, el trípode no va a tener problemas para acentuarse, ¿no? Y se siente firme. La estructura en sí, la mayoría es de aluminio, solamente esta parte de acá, esta parte, el eje, se puede decir, el centro, es de plástico y también lo que es esta parte de acá arriba, ¿no? Es de plástico. Este trípode me costó 110 soles en el Perú, en la tienda Saga Falabella, para los que quieran adquirirlo. Esto en dólares sería un promedio de $35 por ahí. Y lo compré porque justamente esta marca es americana y bueno, tiene estándares de calidad de allá, así es que. Y también era la única que encontré en la tienda. Así es que.
Bueno, esta ha sido la revisión del Tripod Vivitar. Si les gustó el video, por favor, denle me gusta, que eso me ayuda a saber los videos de su preferencia. Si tienen alguna pregunta sobre el Tripod, por favor, déjenlo en la sección de comentarios y con gusto responderé a sus preguntas. Y bueno, dejaré el link para los que se encuentran en Perú, para que puedan ver en qué página se encuentran por ahí. O de repente, si es que lo llego a encontrar en otra página web, como eBay o alguna página un poco más accesible a nivel mundial, para que puedan ver los precios y comparar, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esto, nos vemos. Hasta la próxima.